Cuesta mucho realizar a todos. Hola, bienvenidos a un nuevo video jugando Minecraft. Pero peor, peorísimo. Peor mismo. ¿Que la cocina es solo para mujeres? Es hora de romper la receta y empezar todos a cocinar. Peor lo que pensé. Peor lo que vendré. Peor. Food Network te trae cosechas. Trabajo de los productores del campo y crea una experiencia culinaria para toda la familia. El 14 y el 15 de septiembre en la plaza de mercado del 12 de octubre en Bogotá. Cosechando sabores. Cosechando sabores es patrocinado por Prueba de Leche Nestlé. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. En el título estamos en Minecraft jugando Minecraft. Ok, los que se suscriben a mi canal, denle like y se suscriben. ¿De acuerdo? Soy Charlie, el entrevistador de cosas. Y este es mi programa. Entrevistas, debates y mucho más. Increíbles formas de nuestros invitados. Lo vamos a pasar genial. Charlie, el entrevistador de cosas. Nueva serie, viernes a las 8 de la noche en Discovery Kids. Ok, dale, ven, vamos a... En el tren vamos a comer. Pasándola muy bien. What the fucking... What? Vamos, tomo, corriendo el libro. Oh my god. Eso significa que ya es hora. Tengo que correr. Wow, buen inicio, ya llegué de vacaciones. Ha sido un referendo con altibajos para Anshin Shon para decidir si vuelven a empezar en una casa nueva o se quedan en la suya. Ahora están ansiosos por ver si Julian hizo lo suficiente para mantenerlos en casa. Hola, ¿cómo se siente? ¿Listo para desempacar y asentarse? Eso lo veremos. ¿En serio? Ok, vamos a entrar y ver cómo quedó. Pero primero quiero que echen un vistazo a la puerta principal. La pintamos, agregamos un herraje nuevo y un vidrio nuevo para que pase toda la luz natural. Ok, vamos a entrar y ver cómo quedó el resto. Por favor. Vengan, sígueme. Ok, Angie y Sean, bienvenidos a casa. Oh, vaya. Parece una casa totalmente diferente. Es linda. Es linda, sí. No puedo creerlo. Las paredes ya no están. Cuando entraban, se topaban con una pared. Ahora cuando entran, se encuentran en ese espacio abierto donde todos pueden pasar el tiempo juntos. Todos juntos, ¿verdad? Ya no hay división acá. Vaya, yo no puedo creerlo, es tan diferente. Ok, primero lo primero, hablaremos del vestido. Y ya y oscuro. Era muy ahora oscuro. Ahora es luminoso, espacioso, una gran primera impresión. Estoy de acuerdo, este es un espacio muchísimo mejor. Sí, bien, renovamos totalmente la alacena. Estantes nuevos y una hermosa puerta realmente espectacular. Sí, me encanta. Colocamos pisos nuevos en todo el espacio. Es hermoso. Y aunque parece de madera, de hecho es de vinilo. Así que Ru puede correr, saltar y arañar el piso, que seguirá así de increíble. Eso es perfecto. No más acabado de salpicar. ¿Feliz de no haber lidiado con este proyecto? Muchas gracias, sí, bueno. Ha sido un caos. Ok, hablemos ahora de su sala de estar nueva. ¿Qué les parece? Una gran diferencia, ¿no? Me encanta. Es hermosa. Es perfecta. Es del mismo tamaño que antes. Pero le dimos la ilusión de ser más grande y luminosa. Esta es una transformación increíble. Me gusta la chimenea. De hecho, ahora tienen una chimenea a gas nueva.
Sí. Es fantástica y es hermoso estante a medida. Me encanta el estilo. ¿Verdad? Se ve bien. Me gusta mucho. Sí. Y también me encantan los armarios a los costados. Siempre quise armarios de ese lado. Un espacio increíble para la familia y las visitas. Sí. Fantástico. Y claro, la jaula de Rue ya no está. Buena decisión. Claro. Está bien, no la necesitaremos de nuevo. Ok, ahora hablemos de su comedor. Sí, por favor. Vaya. ¿Qué les parece? Me encanta. ¿Sí? Me encanta el espacio alrededor de la mesa. Es mucho mejor. Era muy incómodo moverse con tan poco espacio. Así es. Así es. Es un lugar increíble para una hermosa velada. Y se siente muy espacioso. Es Pero increíble. Falta algo acá. ¿Qué falta? La intersección disfuncional. ¿Te extrañas de eso, no? Sí, estoy segura de que ustedes traerán su propia disfuncionalidad, como en mi casa. Bien, nuevas lámparas. Me encanta esta porque define el espacio. Acá pueden recibir a 15 o 16 personas. ¿Sí? Ahora no tienen excusa, ¿verdad? Pueden hacerlo si así lo quieren. Estoy muy feliz con este espacio. Vayamos a ver la cocina. ¿Ok? Ok, síganme. Bueno, me encantó cómo quedó la cocina. ¿Qué les parece? Vaya. Quedó increíble. Increíble. ¿Es el refrigerador? Sí, es el refrigerador. Empotrado. Es la primera vez que veo algo. No, quedó hermosa. Yo no esperaba eso. Los armarios son todos nuevos. El color es un hermoso azul ahumado y le da un poco de vida. Pero necesitábamos darles un extractor apropiado. Esta es una baldosa biselada brillante que le da profundidad y dimensión. Sí. Y un auténtico estilo de casa rural. Sí. Le da carácter. Bien, lavabo nuevo. Y claro, grifo nuevo. Me encanta el área para sentarse al final. Linda, ¿verdad? Es el topinger. Sí. Bien, todavía hay más para ver. Vamos abajo a echar un vistazo, ¿ok? Angie y Sean, lo que solía ser el basurero... Hola, compañeros. Espero que le haya gustado este video. Vaya, es muy luminoso acá. Lo que solía ser una gran zona de acumulación...